Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino, donde vamos a hablar de todo lo que está pasando, por supuesto, con el fútbol de mujeres aquí en nuestro país, y sobre todo porque vamos a tener un especial, ya que la selección femenina está a punto de despegar allá rumbo a Japón para disputar estos Juegos Olímpicos. Así que vamos a estar hablando de todos esos detalles que no pueden faltar. Y para comenzar, les quiero contar que nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram como @ataquedirectoradio, en Twitter como @ataquedirecto y en Facebook como ataquedirectofm. Así que, por supuesto, voy a pasar a saludar a quienes también forman parte de este gran programa, y voy a partir por Carolina Cabello, corrijo, que está en su casa y que también, por supuesto, que muy feliz porque vas a participar nuevamente y vamos a dar vida a un programa 100% de fútbol femenino. Así que muy buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Hola, Dani. Bueno, a toda la gente que se va sumando también a la transmisión, saludarles, espero que todos estén muy bien, cuidándose en casa, por supuesto. Yo contenta, tuvimos un fin de semana de harto fútbol femenino, ansiosa también, la verdad, ahí ya me empieza a comer la ansiedad en las noches, no puedo dormir. Aparte me compré unos Panenka, perdón aquí el anuncio, me compré el Panenka Revolución Mundial de Francia 2019 y he estado leyendo toda la noche de fútbol femenino, entrevista a la selección holandesa, otra entrevista por ahí a Dajey, en fin, he estado respirando, leyendo, informándome cada vez más de fútbol femenino, así que como una forma de paliar también esa ansiedad, pues, porque queremos ya que sea el 21 de julio, queremos ver salir a la cancha nuestra roja femenina, por supuesto. Hoy día tuvieron su despedida desde donde estaban haciendo, ¿cómo se dice? La concentración, la despedida, fue ahí las chiquillas de Histórica, algunas periodistas también estuvieron presentes, con todo un show musical también, así que viviendo toda esa previa, y es emocionante porque todas estas experiencias son históricas justamente y hay que vivirla lo máximo posible a concho, y qué mejor que conversarla acá en Ataque Directo, como cada semana, hablando y respirando fútbol femenino. Sí, yo también tuve la oportunidad de ver eso, y ¿sabes con qué he matado la ansiedad también? Con hay un Instagram, yo me meto mucho a Instagram, pero hay un Instagram que es de la FIFA, de las Copas del Mundo. Entonces creo que se llama FIFA World Cup, y he estado viendo el recuento de todos los sucesos históricos. Bueno, la última vez. Yo también soy muy fan de, nada que ver con la selección de Chile, pero obviamente la apoyo, pero a mí también me encanta la selección de Estados Unidos, y ahí admiro mucho a Carly Lloyd, así que va a jugar sus cuartos Juegos Olímpicos, y estuve viendo un resumen de goles también, así que también las redes sociales ayudan a matar esa ansiedad y con momentos bonitos que podemos recordar en imágenes. Así que bien, bien contenta por la selección chilena, como te decía. En estos momentos, a las 10:30 tenían el vuelo, o sea, despega, así que todavía falta, pero están en el aeropuerto ya. Las despidieron en el hotel, también pude ver, entre aplausos, también llegaron algunos medios, así que... ¿Era un charter? Me imagino yo, o va a ser en un vuelo comercial a Japón. La verdad es que desconozco ese detalle. ¿Se van a Atlanta primero? Mira, nuestra invitada del día de hoy, que todos lo saben, y que la vamos a presentar. Sí, perdón la interrupción. Bueno, quiero presentarles también con mucho gusto a nuestra invitada del día de hoy, que va a estar comentando con nosotros de fútbol femenino, y que además sabe mucho porque es una hincha del fútbol femenino, y es Daniela Brioncea. Así que bienvenida, Dani, por favor, con confianza, comenta todo lo que quieras, y este es tu espacio también. Bienvenida. Gracias por la invitación, chiquilla. De verdad, la verdad que creo que todo espacio que hable de fútbol femenino suma,
para ir llevándolo y para que la gente también vaya conociendo y vaya viendo y vaya conociendo no solamente a las jugadoras chilenas, sino a otras jugadoras también que son bastante interesantes de seguir. El vuelo es Atlanta. El vuelo es Atlanta y de Atlanta se van a Japón. Eso supe hace poquito. Y otra cosa el que Pacífico quería. Será, pues, ¿no? ¿Ah? Me imagino yo que llegan a Atlanta y desde ahí cruzan el Pacífico hacia allá, no se van a dar. Yo creo, no creo que se den la vuelta entera. Yo creo. Por eso tienen esa escala. Esperemos que sea así, ¿no? El vuelo. Ah, te imaginas una escala de un vuelo comercial, ahí después vemos a la seleccionada esperando 12 horas en el aeropuerto de Atlanta. Claro. No, esas cosas no. Y lo otro es que agregar al dato que diste, Dani, de la cuenta de la FIFA, ¿sí? Justo hoy día subieron en su historia el día de la camisaes con la Karen Araya. Ellas subieron, ¿sí?, su historia y los compartió, o sea, eran desde la cuenta de la FIFA, así que estuvo también ahí. Ellos suben muchos videos, mucha información de muchas jugadoras de todo el mundo. Es bien interesante de seguir esa cuenta también, como para que la tengan ahí en sus redes. Sí, tuve la oportunidad de verlo, así que estuvo entretenido. Como decías tú, mostraban cómo era un día de seleccionada chilena, así que ahí estaban nuestras representantes, Karen Araya, Camila Sáez, y le mostraban a la gente lo que hacían, el lugar donde entrenaban, cómo entrenaban, lo que hacían, que cuando iban a comer, etcétera. Así que estuvo bien bonito, y qué rico también que se le den esos espacios que merecen las futbolistas, o sea, las chilenas, porque generalmente en estas cuentas en este caso de la FIFA, podemos ver a las potencias mundiales. Así que qué bueno que también se les dé ese espacio a las chilenas y que se les dé el mismo trato también. Así que bonito, bonito que Chile se vea en todo el mundo. Y además mostrando cuestiones cotidianas, ¿no? Que es también, y ahí paso el dato de la histórica, el documental de La Roja Femenina, que queda también poquito este viernes. Es el estreno, por si no han comprado su entrada, cómprenla, todavía están a tiempo de poder participar. De reflejar su cotidianidad, ¿no? De conocer a estas futbolistas que hoy día son históricas, son emblemas, están marcando un hito en el desarrollo del fútbol femenino nacional, conocerlas también en su intimidad, con un trato más cercano, todo ello, por supuesto, que nos hace sentirnos aún más representadas, refuerza esos sentidos de pertenencia y el cariño también que uno pueda tener por estas futbolistas, que han dado toda su vida al fútbol, pero que quizás no las conocemos tanto ahí en la interna, ¿no? No sé, como por ejemplo, me acuerdo en la previa del Mundial de Brasil 2010 masculino, estos micro documentales también que le hacían a la selección masculina, cuando salió el cabro chico, Tocopilla, y un montón de frases que quedaron en el imaginario colectivo de la comunidad futbolera chilena. Entonces, creo que hoy día con el Históricas puede pasar lo mismo, podemos sentirnos más identificadas, más representadas y por lo tanto con un cariño aún más grande con todas estas futbolistas que están dejando su vida por dejar en alto, y ya lo están haciendo, ¿no? Llegando a una Olimpiada, marcando también por primera vez una mayor participación de mujeres en unos Juegos Olímpicos que varones, que no es una competencia, pero sí marca un hito en relación a todos los Juegos Olímpicos para atrás. Y también que por primera vez un deporte colectivo de mujeres vaya a esta cita planetaria, por supuesto que es fundamental y marca precedentes para que nunca más nos digan que no se puede, que las mujeres se quedan en la casa y todos esos prejuicios que ya lo hemos superado, me parece, como sociedad chilena. Sí, importante, porque además, claro, es la selección chilena, pero uno siempre quiere conocer más allá. A mí me pasa, por ejemplo, cuando escucho una canción y me gusta, entonces después empiezo a investigar quién la canta, y cuando ya me gustan más canciones de esa persona, quiero saber quién es esa persona, qué hace, qué le gusta hacer, y al final es lo mismo con el deporte. O sea, qué rico, por ejemplo, que algunas de las niñas más pequeñas admiren
no sé, a Karen Araya o a Cristian Endler, pero por supuesto que también va a ser importante saber quiénes son. Cosas tan simples como cuántos años tiene o cuáles son sus intereses, en qué equipo juega, a qué edad empezó a jugar o por qué empezó a jugar. Entonces todas esas cosas también hacen conectarse emocionalmente con este equipo y qué es lo que necesitamos. Y al final el fútbol es pasión, es emoción y hay mucho sentimiento en eso. Y les quería claro, el video de la chiquilla ahí en el bus cantando a Millán Hernández. Sí, por supuesto, y eso también habla un poco. Yo me puse a cantar con ella. Yo pienso que estuvo súper bien que publicaron eso, porque nos, son cosas que nos hacen acercarnos más a esas personas. O sea, son humanas, es el día a día, no hay filtro. O sea, les gusta cantar, Mira Hernández, todos se saben las canciones de la cantante chilena, y aunque sea porque les gusta mucho o porque es una broma, qué sé yo, va a pasar el rato, ya lo hacen. Y así como a lo mejor hay gente que le gustaría saber por qué ponen reggaetón en el camarín, son cosas muy folclóricas que van como armando esta selección, le dan una identidad. Sí, absolutamente. Y que lo estén pasando bien y que haya una cohesión de camarín y todo aquello. Oye, yo entiendo que la selección chilena era la segunda tema en la tabla y estamos hablando ya. Estamos viviendo la previa. Pero ¿sabes qué? Te iba a corregir antes de que pasemos a revisar lo que fue esta última fecha. Ya vamos a explicar ahí el cambio que hubo, que se adelantó una, después ahora ya no hay fecha, y ahí vamos a entrar en detalle. Pero el Instagram de que estábamos hablando con Dani Bioncea es FIFA Women's World Cup, para que ustedes lo busquen ahí y puedan entretenerse viendo videos, imágenes o disfrutando un poquito de la historia. Y claro, les contaba que vamos a pasar a revisar el campeonato femenino que se jugó este fin de semana, la octava fecha. Ahora llama la atención porque la semana pasada, ya el lunes, la semana anterior a esa octava fecha se jugó la novena. Entonces se jugó la novena, después se jugó la octava. Es medio raro lo que pasó ahí, pero es una estrategia o una forma de poder reorganizar los partidos para que finalmente este fin de semana va a haber primarias presidenciales. Entonces la idea era poder ahí fue un tema de logística para poder ordenar las fechas, cosa de que se pudieran jugar, y que después viene esta semana de las primarias presidenciales, luego vienen los Juegos Olímpicos y se estaría retomando el torneo, creo que el 15 de agosto. A lo mejor Dani tiene más precisión de eso. Sí, en agosto. También leí 15. No tengo la fecha exacta, pero es por ahí. Sí. Claro. Así que más importante es para... Yo lo que no entendí, a lo mejor ustedes me pueden ayudar, lo que yo no entendí es por qué se jugó primero la novena y después la octava fecha, porque podría haberse jugado la octava, la novena y después paramos. Claro. Pero bueno, ya se hizo. El argumento es que si adelantabas toda la fecha, jugaba la octava, la novena, habría que haberlas corrido todas, decía. Pero en realidad es falso, porque por el parón no habríamos puesto el día igual, porque el parón habría sido de todas maneras realizado por los Juegos Olímpicos, que ya es algo más externo al campeonato y a la realidad chilena nacional. Entonces la verdad no se entiende. ¿Qué pase, Constanza Minoletti? Claro. Bueno, es día, otro tema. Cuando quiera venir a Ataque Directo, están nuestras pantallas abiertas para que nos explique por qué estos cambios en el calendario. Podría aprovechar de comentar también por qué tantos partidos a la misma hora. Oye, sí. Nos cuesta tanto el campeonato. Y si no es a la misma hora, en media hora después, al final uno está como con tres pantallas tratando de seguir los partidos y es súper complicado. Es súper difícil seguir el campeonato chileno femenino porque todos los partidos a la misma hora es bien complejo. Varios medios independientes o más pequeños como el nuestro, por ejemplo, han dicho esto públicamente y han pedido que se haga de otra forma, que no podamos, porque nadie puede ver todos los partidos al mismo tiempo.
Entonces, pero no hay respuesta oficial de la ANFP, como que no le han tomado mucho asunto, y a mí me da la impresión de que también hay falta de voluntad, como lo que pasa con la primera vez, que se exige también, y ahí vuelven a aparecer estos medios independientes exigiendo que vuelva la B, y lo único que conseguimos fueron unas declaraciones bien desafortunadas de Constanzo Minoletti. Yo entiendo que quien define los horarios, o por lo menos los propone, son los propios clubes. Los clubes. Entonces, por ahorrarse lucas, si esto digo mucho, por ahorrarse lucas, colocan horarios AM, ¿cierto? Bien temprano en la mañana, para no utilizar luz artificial, ¿cierto? Para ahorrarse un montón de otras, de serie de gastos que conlleva, por ejemplo, utilizar estadios principales, y terminan colocando estos horarios como que es, han sido históricos para el fútbol femenino, pero es un daño, me parece a mí, que por ejemplo este fin de semana tuvimos 5, y eso que 2 partidos no se jugaron, 5 partidos jugándose de forma paralela, a las 12 del día habían 5 partidos ocurriendo, y no solo afecta al público que lo queremos seguir, sino que también a quienes elaboramos estadísticas, quienes estamos realizando registros, ¿cierto? Porque no podemos multiplicarnos, hay 2 ojos, 2 manos, es difícil multiplicarse, menos mal que tenemos la suerte, bueno, suerte entre comillas, de que los partidos los dan en transmisiones a través de Facebook Live, transmisiones abiertas, entonces uno después puede verlo ahí repetido, colocarse al día, etcétera, pero si no fuera así y todos los diera, por ejemplo, DirecTV, que es la cadena que tiene la licencia de las transmisiones de los partidos, sería sumamente complejo poder ver qué está ocurriendo con los otros partidos, así que ojalá eso pudiera cambiar. Pero yo creo que si no hay presión, que si no hacemos algo entre nosotras, la gente que sigue el fútbol femenino, la verdad, todo seguirá igual. Pero bueno, mientras se gestiona eso o hacemos presión, quería comentar. Siguen programando partidos a la misma hora. Por ejemplo, sí. Solo un dato, no, me voy a adelantar con esto. Pero la próxima semana se van a jugar los 2 partidos pendientes de la fecha 1. Antofagasta con Cobresal y Puerto Montt con Santiago Wanderers. Son los 2 partidos para todo el fin de semana, y los 2 partidos son el sábado a las 11 de la mañana. Mira, teniendo todo el fin de semana. Es como intencional la cosa. Pero pasando a noticias buenas, lo que fueron los partidos de este fin de semana, les quiero comentar que jugó, por ejemplo, Deportes Iquique con Deportes La Serena en el grupo A. Y Deportes Iquique protagonizó la goleada más abultada del fin de semana, le ganó 5-0 a La Serena, y ahí también destacó una jugadora, yo no tuve la oportunidad de ver ese partido, pero destacó Francesca Acuña, que marcó en 3 ocasiones, y también anotó Leslie Olivares y Katherine Cubillos, así que se destaparon las dragonas ahí en el norte. ¿Ustedes pudieron ver ese partido? No sé, obviamente las opiniones son bien recibidas, así que lo que ustedes quieran compartir. Yo no vi ese partido, no esperaba un resultado tan abultado entre Iquique y La Serena. De hecho, yo pensaba que La Serena iba a ser más partido por la trayectoria que llevan del campeonato. Pero no me sorprende para nada los nombres que tú dices, porque son las jugadoras que efectivamente son las que destacan en Deporte de Iquique, y cuando uno ve los partidos de Iquique, ellas están ahí siempre destacando, digamos, en su jugada y todo. Creo que Iquique partió, si partió débil fue por la falta de entrenamientos que tuvieron antes de partir la fecha, que ahí fue un tema del club, digamos, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, el campeonato, se han ido afirmando y ya le están llegando los resultados de eso, digamos, como por ejemplo, yo insisto, yo pensé que La Serena le iba a hacer partido a Iquique, pensé que iba jamás hubiese esperado un 5-0, o sea, menos mal no aposté nada, porque yo no hubiese esperado un 5-0 de Iquique a La Serena. No, y ojo que Iquique se ha hecho fuerte de local, no solo ahora, bueno, le ganó a Deportes La Serena,
un buen triunfo. Serena, que venía jugando de todas maneras bastante bien, cada vez más afiatada, sino que también le ganó a Santiago Wanderers, lamentablemente, ahí también en su calidad de local. Y anteriormente, en la fecha 3, le había ganado a Deportes Puerto Montt 4-1, que fue un partido que finalmente fue apelado por Puerto Montt porque habrían realizado 5 cambios en distintas, en más de las 3 tandas permitidas por reglamento, y que terminaron restándole los puntos a Deportes Iquique, y que hoy día tiene 6, gracias por los últimos triunfos, pero que efectivamente suman 3 partidos de local con buenas victorias, mostrándose cada vez más sólidas y con jugadoras con mucha proyección. O sea, ¿cuántos años tiene Leslie Olivares? 20 años. Francesca Acuña también está por ahí. Son jugadoras muy jóvenes, que vienen en su mayoría del CODE, del Colegio Deportivo de Iquique, al igual que Jenny Acuña, al igual que destacadas jugadoras nacionales, y que demuestran que son una cantera, me parece a mí, una cantera potente para el fútbol femenino chileno. Sí, interesante lo que dices, Caro. Yo no había hecho esa observación de que Iquique se viene potenciando y mostrando más de mejor desempeño de local. Así que, pero claro, también es un equipo que se reforzó bastante, ¿eh? ¿Te acuerdas que ficharon a varias jugadoras antes de empezar el campeonato? Y bueno, y sobre la marcha también, porque ellas se unieron después, creo que se unieron en la segunda fecha del campeonato, por eso también tienen pendiente. Pero bien interesante lo que comentas de Iquique, que también tiene muy buenas jugadoras. No tiene pendiente, ya se pusieron al día, entiendo yo. Ya están todos los partidos jugados. Claro, este fin de semana se juegan esos dos partidos que le mencioné, Antofagasta Cobresal, Puerto Montt Wanderers, que eran los únicos pendientes que quedaban de esa primera fecha, en donde no jugó ni Iquique ni Antofagasta porque pidieron más tiempo para poder hacer una buena pretemporada, y están mostrando sus resultados, ambos equipos haciéndose ahí fuertes de local. La otra jugadora nacional hoy día, o sea, imagínense el poder de una cantera en el norte de nuestro país, que tiene a Jenny Acuña y a Javiera Toro, que salieron ahí de los registros del CODE, y que hoy día Javiera Toro es titularísima en nuestra roja femenina, una crack ahí jugando de lateral en esa posición, por lo menos, y Jenny Acuña también, o sea, goleadora del campeonato, hace gol en la final de Rabona, una calidad técnica que cualquiera sí, y que la aprendió ya en las tierras de Noti. En todo caso, yo igual me sumo a las palabras de Dani, porque tampoco esperaba que fuera goleada, porque siento, en mi impresión, de que la Serena viene como mejorando cada vez más, y lo han demostrado en los últimos partidos. Al principio, claro, recibieron varias goleadas, pero por ejemplo, los últimos partidos han hecho unos golazos. Yo recuerdo el que compitió también por uno de los mejores de la fecha, no recuerdo exactamente qué fecha, pero hace poquito, que fue en el partido que María José Urrutia anotó de chilena a Iquique. Y esa misma fecha, la Serena con Carla Pizarro hizo un golazo, pero de fuera de cancha. Desde Cristina Julio, si no me equivoco. Cristina Julio también anotó, pero ese. Que tiró un tiro a larga distancia que no atajó a los guerreros. Ambas hicieron goles muy buenos. Sí. Entonces, claro, vienen tomando confianza y como te digo, a mí también me sorprendió que terminara 5-0 ese partido. Pensé que podía ser más disputa. Además, Serena teniendo portera. O sea, está ahí la Pau Hinojosa, que fue parte de esos Juegos Olímpicos, ¿cierto? De la juventud, de ese oro olímpico para Chile, una jugadora con vasta trayectoria, con mucha experiencia, y que le haya hecho 5 goles, es por lo menos, no vimos el partido, pero es por lo menos llamativo. Sí, y que también fue premiada como jugadora del partido, la fecha anterior, si no me equivoco, cuando jugaron con Wanderers. No recuerdo si fue jugadora del partido, pero sí hizo una buena actuación. Sí. Y ya, justo hablando de Wanderers, también jugaron el fin de semana. Y aquí, claro, empataron a 0, pero para Wanderers igual fue importante, porque
sumaron su primer punto en el torneo. La música. Igual se han jugado 8 fechas, que es harto para conseguir el primer punto, pero yo quiero preguntarte a ti, Caro, porque tú has estado siguiendo, pero incansablemente a Santiago Wanderers femenino, y creo que tienes mucho que decir sobre el análisis de ese partido y de cómo ha sido el rendimiento en lo que va del torneo. Sí, la Dani también es seguidora ahí de Wanderers. Yo creo que ella ha visto todos los partidos. Yo sí. No, por compromisos de transmisiones y porque son los partidos a la misma hora, no he podido verlos todos. Pero sí vi este fin de semana con Universidad de Concepción, unas rivales complicadas que vienen jugando ya de buena manera, también con un equipo muy cohesionado ahí de la mano del profe Nilsson. Y que tuvimos aquí también a la Dani Ceballos y nos explicaba un poco de eso. Hace poco su propia barra le hizo un banderazo, han tenido apoyo de las empresas locales, cada vez va creciendo más Universidad de Concepción Femenino, y se nota también en el campo juego, tienen buenísimas jugadoras, delanteras que son veloces, Caniwan, la misma Viviana Torres, bueno, los remates de larga distancia de Karen Méndez, de la misma Dani Ceballos. Muchas fórmulas para llegar al gol, y que hacía presagiar, de acuerdo a lo que venía jugando Santiago Wanderers, que no íbamos a tener que ahí aferrar al arco, lo cual efectivamente sucedió, pero que por fin se pudo sostener por lo menos un resultado. Otras veces se había apelado a aquello, pero terminaban de todas maneras convirtiéndonos, perdiendo, y eso frustraba todo tipo de motivación o de cambio de ritmo que pudiera tener el juego. En este partido fue figura Constanza Muñoz, la portera de Santiago Wanderers, que tapó todo, la verdad, estuvo increíble, tuvo en una jugada incluso triple tapada, arriba, al medio y abajo, triple tapada, espectacular la Connie, que partió este campeonato siendo la tercera arquera de Santiago Wanderers. Ayer, el fin de semana, fue su primer partido de titular, respondió, terminó siendo figura, y bueno, diciendo que aquí también hay otras que tienen experiencia, que han estado durante años entrenando, esforzándose, y que también merecen ahí una oportunidad en ese once titular. Destacar a otras también que han ido ingresando con el correr de los partidos, y que creo que le dan una motivación, pero sí una energía distinta a lo que ocurre en la cancha, como son Florencia Boto en la defensa, y Karen González en la delantera, que el partido anterior se mandó ahí un golazo, debutó de titular, se mandó un golazo, y estuvo también, no lo alcanzó para convertir este fin de semana, pero fue incisiva, tienen personalidad y se nota que llevan la verde en la sangre, así que por lo menos yo me siento representada cuando las jugadoras dejan todo en la cancha, y creo que este fin de semana las decanas lo hicieron, mojaron la camiseta. Muchas salieron desgarradas, cansadas, porque técnicamente somos menos que las rivales, pero con garra, con corazón, se puede también lograr algunos resultados y rescatar un punto. Sí, ha sido bien drástico el cambio que ha tenido Santiago Wanderers, si lo comparamos con lo que mostró el año antes de la pandemia. Tú decías que también uno de los factores fue que se fue Rebeca Fernández a la U, que el equipo como que se desarticuló un poco y no se habían podido cohesionar bien, pero otra jugadora que llegó a Wanderers y que te quería... Le voy a preguntar a la Dani también, que seguramente la ha visto, es Romina Orellana, y a mí me llama la atención porque ella es una... A mi parecer es una muy buena jugadora y que también tiene experiencia... en la selección chilena, ya estamos hablando de los Juegos Olímpicos y ella ya viene de ganar un oro olímpico. Entonces, y convirtiendo ya, sí, en la final. Entonces, ¿cómo han visto esa incorporación de Romina al equipo? Mira, lo que respecta a Santiago Wander, yo debo decir que soy súper poco neutra y poco, porque yo, como dice la Caro, seguimos a las decanas, tratamos de seguir todos los partidos y todo el tema. Y bueno, respecto a las incorporaciones, bueno, partimos con Joana Osorio, que le había quitado el puesto de arquera a la Nice,
ahora ya no está citada. Tenemos otras jugadoras que nos llama la atención, que sabemos que son parte del plantel y no aparecen en el parte médico, por ejemplo, tampoco están citadas. Entonces ahí, el tema de Wander, lo que pasa en el equipo femenino, para mí es consecuencia un poco de lo que pasa a nivel dirigencial con Santiago Wander, que se refleja también en el equipo masculino, digamos, que también estamos ahí sufriendo. Entonces, creo que como dice la Caro, las decanas salen a jugar, y este partido de este fin de semana, yo también concuerdo en que salieron con más corazón que otra cosa, con más garra que otra cosa, y la verdad es que frente a un equipo bastante, bastante bueno como es Universidad Concepción. Y la verdad es que, no sé, yo el último minuto partido, doble infarto con el casi gol que tuvimos ahí, y el casi gol que nos hacen después a la vuelta, y fue bastante difícil. Yo espero que esto sirva como, y yo creo que va a servir, porque ellas estaban terminando el partido, se notó que estaban como bien, como al fin nos sale una, aunque haya sido un empate a cero, así como al fin nos sale una. Y esperar que puedan hacer un buen partido contra Puerto Montt, pues, que es el partido que está pendiente, y creo que ahí es un partido que se puede ganar. Entonces, ahí ojalá que el envío anímico apunte a eso. Partido sí. De 6 puntos. Partido de 6 puntos. Sí. Chicas, las quiero invitar a los comentarios de las redes sociales, porque nos han dejado varios. Y antes de eso, quiero solamente acotar y felicitar a la Universidad de Concepción, porque han llevado a cabo unas transmisiones muy profesionales, con hasta 4 personas comentando, entre comentarista, relator, la persona que está en cancha. La verdad es que han hecho un trabajo muy, muy bueno. Yo diría que, mira, si no fuera porque se nota el presupuesto que pone la U, por ejemplo, en las transmisiones de Play U Chile, que obviamente es otra calidad, yo diría que Universidad de Concepción es el que hace las mejores transmisiones. Así que, bien, quiero aplaudir eso, porque es lo que necesitamos. Y también acotar una última cosita, que en el partido de Santiago Wander, si no me equivoco, la Caro me contó que por fin vimos marcador. ¡Sí! Sí, ese partido fue cierto. O sea, no marcador, tablero, que no es electrónico tampoco, perdón, es manual, pero tablero para conocer los cambios y los minutos de adición, que es muy importante. Sí, así que por favor, ojalá que sean las pioneras en eso y que se siga replicando en los otros partidos, porque es muy necesario. Sí. Oye, del lado de Conce, yo también quería destacar, que lo vengo haciendo ya hace un par de partidos, a Ignacia Bustos, que es la portera, jugó de titular este fin de semana también, tiene tan solo 16 años y creo que uno de los grandes proyectos de arquera que existen en nuestro país, todavía en etapa formativa, es seleccionada chilena desde los 14 y se ganó ahí el puesto de titular, siendo figura en el partido anterior que jugaron, y ahora la volvieron a ratificar ahí en el puesto de portera. También tuvo interesantes tapadas. Y se ve bastante cohesionada con su defensa, así que viene ahí UD Conce dándole espacio a las futuras generaciones y haciendo esta mezcla, ¿no?, de experiencia de jugadoras como la Dani Ceballos, que estuvo en Ecuador, que han tenido bagaje internacional, con jugadoras con proyección que todavía están ahí en etapa formativa. Y súper, porque igual la selección más temprano que tarde va a necesitar recambio. Bueno, Alex Saavedra nos manda saludos, dice: hola chicas, Diego Díaz, saludos chicas, éxito. Ervin Landsberger dice: aparte de las 21 jugadoras y el letelier, ¿quién más viaja en la delegación hoy con pasajes y gastos pagados por la NFP? Priscila Andrea Méndez dice: todo el apoyo, seca Carolina Paz Cabello Escudero. Una Priscila. Alex Saavedra dice: todo el apoyo a la Roja dará el batacazo, les irá muy bien. Se merecía con urgencia, no, se amerita con urgencia el VAR en el fútbol femenino.
muchos fallos en los partidos de Wanderers versus Universidad de Concepción, 3 penales no cobrados para la Universidad de Concepción y 1 a Wanderers y el de Audax Italiano en Cobresal. Eso escriben por acá. Oye, sí. Everton Palestino. Yo también vi. Sí. Se debería jugar los viernes, sábados y domingos. Según dicen, por los viajes, para que las chicas no lleguen tan de noche a donde viven, según ese es el argumento. Ese comentario, no, ahí le vamos a pedir que no argumente, no explique mejor, porque no lo entendí. Claro, una consulta: ¿por qué le restaron 3 puntos a Iquique? Preguntan. Francisco Samuel Galleguillos, ojo con Iquique en la segunda rueda. Se viene Fernanda Geroldi, ex campeona sub-15 olímpica, y la venezolana Stephanie Puebla, ex Universidad de Chile, y la joya Katherine Cubillos, 15 años, una crack. Ya, joya, ahí. Uh-huh. También, recuerdan el gol de Cristina Julio, que fue a Santiago Morning, nos informan por acá. Francisco Samuel Gallillo dice: Iquique le ganó a Wanderers en Mantagua y el resto de los 3 puntos los hizo más fuertes. El 2022 se viene en un Iquique 2.0. Aguante Campanil, partidazo Universidad de Concepción con Wanderers. Daniela Ceballo y Constanza Santander, unas cracks referentes de la Universidad de Concepción. Francisco Samuel Gallillo dice: buen equipo Universidad de Conce, me gusta una que ha aparecido y desde el gol a Colo Colo se destapó, ojo con Constanza Rebeco, muy buena jugadora. Y así nos envían varios comentarios más, ojo con la Universidad de Concepción, la arquera tiene 16 años, la Universidad de Concepción no tiene vacaciones, siguen entrenando, los partidos en la mañana y a la misma hora. Eso ya también lo veníamos conversando. Varios comentarios, así que la resta de los 3 puntos, como para responder eso, que quizás sí. No quedó claro cuando lo conversamos, es porque en el partido contra Puerto Montt realizaron 5 cambios en más de 3 tandas. Ya se puede solo en 3 tandas realizar esos 3 cambios. Entonces hubo una infracción ahí a un artículo del reglamento. Creo que era el artículo 32 del reglamento ANFP de las bases. Claro. Ahí queda, aclaramos. Uh-huh. Y vamos a pasar a saludar a nuestros auspiciadores en la voz de nuestro director Gonzalo Prieto. Hola, ¿qué tal, muchachas? Muy, pero muy buenas noches. Vamos a pasar a nuestra primera tanda de auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Radio TUCNX, comenzando con nuestros amigos de Newle Print. Newle Print, que hace un trabajo maravilloso con tazones, con llaveros, con portamaus, también con juegos didácticos relacionados a lo que es el fútbol, el tenis y otras ramas deportivas. Ahí estamos observando también el tazón y llavero del cuadro de Lautaro de Wynn Fútbol Femenino que nos realizaron durante la temporada pasada. Para mayor información se pueden contactar en sus redes sociales @nubleprint en Instagram, www.nubleprint.cl o a su WhatsApp +569 2259 1523, porque Newle Print lleva tu pasión a todos lados. Y si te quieres refrescar con la mejor agua purificada de toda la región metropolitana, lo puedes realizar con nuestros amigos de Agua Purificada, AquaAntu. AquaAntu, que te entrega la mejor agua, como señalaba de antemano, por toda nuestra capital de nuestro país. Y también, si puedes hacer pedidos en delivery, lo puedes tener. También tienen dispensadores que acá pronto vamos a tener en nuestra casa radial para que puedan los muchachos y muchachas que vienen a los programas disfrutar de la mejor agua fría y calientita de AquaAntu. Para más información pueden visitar su Instagram @aqua.antu o contactarte al WhatsApp de Bastián, que es el dueño de este emprendimiento, +569 45 55 67 40, que también cabe consignar que AquaAntu es sponsor oficial del cuadro de Lautaro de Wynn. Y para finalizar, queremos saludar a nuestros amigos de Combustible JCP, que también se la juega por el fútbol femenino, sponsor del cuadro de Lautaro de Wynn Fútbol Femenino, y que en sus sucursales, como están apreciando en estos momentos en las imágenes, juegan mucho con los colores que están identificados con las mujeres. Para más información,
pueden acudir a su casa central, Avenida Pedro Aguirre Cerda, 5003, en Cerrillos, pleno camino Melipilla, en camino Santa Sara, en Batuco, o Avenida España, 2111, límite Batuco-Lampa, y contactarse en su Instagram, @combustibles_JSP, mi estimada Daniela Dani 9 Contreras. Sí, Gonzalo, muchas gracias. Esos son los auspiciadores que, como decías tú, hacen posible Ataque Directo Fútbol Femenino. Y también se nos queda un partido importante del Grupo A, uno que a mí me gustó mucho, y que fue el triunfo de Fernández Vial por 3-1 a Deportes Puerto Montt en el Bicentenario de Chinquihue. Es un equipo, Fernández Vial es un equipo que viene bastante bien, un equipo muy fuerte y que está trabajando hace rato bien. O sea, a mí, por ejemplo, la otra vez vi el partido de Fernández Vial con Universidad de Concepción, si no me equivoco, y ahí fue cuando también tuve la oportunidad de apreciar mejor las transmisiones de la U de Conce, y la verdad es que está jugando increíblemente Fernández Vial. A mí me sorprende, me gusta, y porque también viene de jugarle un partido muy ajustado a Colo Colo, que es puntero también del grupo, así que no es menor. ¿Ustedes pudieron ver ese partido, Caro? No, no lo vi, vi los goles, sí, y bueno, y hubo transmisiones así de todas maneras de Deportes Puerto Montt, lo cual se agradece, por supuesto, ahí para la difusión del fútbol femenino. Y fue interesante porque fue un partido que lo dieron vuelta. Partieron perdiendo la vialina, lograron superponerse y ganar, terminar con el triunfo. Y claro, o sea, el buen trabajo, el avance hacia la profesionalización que han tenido respecto a su rama femenina es evidente. Hoy día Fernández Vial tiene 18 puntos. Tan solo ha perdido los partidos con Colo-Colo y Santiago Morning, que son los equipos profesionales del grupo. Pero de forma muy ajustada, como lo decías tú, ese 1-0 contra Colo Colo, y también creo que con Santiago Morning fue 3-0, no me acuerdo ahí exactamente el resultado exacto, pero fue también bastante ajustado, uno de los equipos que más le ha podido hacer partido a los grandes del grupo, así que bien por las vialinas. Tienen ahí también delanteras que son letales, que están dando un buen fútbol en el sur del país, para que aprendan ahí en Wander. Sí, contarte que los goles de Fernández Vial fueron de Elisa Pérez en dos oportunidades, al principio, bueno, para igualar el uno, para poner el 1-1, porque había anotado Jennifer Gelbes el primero de Deportes Puerto Montt. Entonces Elisa Pérez iguala, y después anota ya en el segundo tiempo Cristel Muñoz, y vuelve a anotar Elisa Pérez el 3-1. Bien, ahí Cristel Muñoz. ¿Y Daniela, pudiste ver el partido? ¿Tienes algún comentario sobre ese encuentro? No, yo no vi el partido de Fernández Vial, pero sí concuerdo con la Caro que Fernández Vial es un ejemplo de que si se puede hacer buena gestión en fútbol femenino y hacer un buen trabajo y formar un equipo competitivo sin tener los grandes recursos que tienen otro equipo. Creo que es un buen ejemplo, un buen año que está teniendo Fernández Vial, y ojalá que el resto de los clubes que no han hecho este impulso sigan el ejemplo, sigan que por ahí va por ahí el camino, digamos, por ahí tendría que ir el tema. Otro equipo que también se viene reponiendo, tratando de mejorar su rendimiento, porque no partieron muy bien, es Deportes Antofagasta, que esta vez rescató 3 puntos, le ganó a Deportes Temuco, bueno, de local, jugaron en el Calvo y Bascuñán. Así que ese resultado, como les decía, fue 3-1, y goles de Francisca Olmos en 2 oportunidades, y de Valentina Contreras a los 90. El descuento fue de Javiera Torres a los 21 para Deportes Temuco. Y bueno, Deportes Temuco también es un equipo que viene bajito en cuanto a nivel, le ha costado, se ha llevado varias goleadas también, hay que decirlo. Entonces, bueno, por ahí también hacer una reflexión de por qué
estos equipos están bajo el nivel promedio de los equipos del campeonato. También coincide que son, que Deportes Temuco es de región, pero hay de todo, yo creo. Hay equipos que están muy bajitos, hay equipos que están en la media, otro equipo que está muy fuerte, pero hay, bueno, esperemos que Deportes Temuco también vaya mejorando, vaya pudiendo sumar puntos. Aunque hay varias cosas, y en algún momento lo conversamos con Caro, que tienen que ver con factores como el objetivo que tiene el club con el equipo, la importancia o la inversión que se le está dando a la rama femenina. Hay varias cosas. Entonces, no podría dar una sola razón de por qué Deportes Temuco le está costando tanto. Así como... Yo creo que hay una. ¿Sí? Sí, se llama Matador Sala. Mm. Sí, claramente. O sea, los partidos ni siquiera se transmiten. Habiendo equipos en la novena región que pueden, o sea, hasta la universidad tienen equipos de comunicación ahí que pueden transmitir el fútbol. O sea, si no hay voluntad para transmitirlo, no quiero ni pensar en el resto de cosas que tiene que gestionar con el equipo femenino y que no se gestionan. Entonces, yo creo que si comparamos Fernández Vial con Temuco, probablemente tengan recursos muy similares y probablemente Temuco tenga más que Fernández Vial, de hecho. Y la diferencia sustancial que hay es dirigencial. Es lo mismo que pasa con Wander, el problema es dirigencial. No es de calidad de jugadoras, ni no, yo creo que no va por ahí. Y en el caso de, insisto, en el caso de Temuco, el problema es dirigencial, y ahí está. El ídolo de multitudes que no se la está jugando ahí con el fútbol femenino de Temuco. Sí, yo igual había escuchado varios comentarios sobre eso, de que Marcelo Sala no está interesado en apoyar al fútbol femenino de Temuco, que no tenía mucha voluntad. La verdad es que más detalles de eso no tengo. No sé si Caro tiene más información. No tengo mayor información porque no hay información en realidad en Temuco, no hay transmisiones, ahí las jugadoras, la verdad, muchas de ellas son bastante jóvenes, no sé, me imagino yo a Caroline Ibáñez, que es una de las jugadoras más destacadas que tiene, y también lo otro es que se le fueron importantes jugadoras, o sea, hablábamos de Cristel Muñoz, se fue de Temuco a reforzar a Fernández Vial. La Consuelo Berrocal, que es jugadoraza, se come el medio campo y día figura en Universidad Católica. Entonces, es un equipo que evidentemente se despotenció y que no fue reforzado. Al igual que Wander, lo mismo. Se despotenciaron y no fueron reforzados cuando la mayoría va en ascendente, ¿no? En una curva de ascenso, de estar mejorando sus condiciones. Estos dos equipos se precarizaron entre lo que ocurrió el 2020 y el 2021. Y la verdad es que es bastante lamentable porque dado los malos resultados, y si terminan, ojalá que Wander no vuelva ahora, pero los equipos verdes descendiendo este año, y como ya sabemos que está muy dificultoso de que vuelva la primera vez, no hubo primera vez el 2020, parece que no va a haber primera vez este 2021, lo más probable es que estas ramas, que son históricas, o sea, la rama de Temuco, o sea, de Temuco como tal, se terminó fusionando un poco más adelante en la historia, pero a su inicio se remontan al año 2005, y tenía mucha relación ahí con la UFRO, con la universidad, como bien decía la Dani. Yo conozco varias jugadoras que ya no juegan, que se retiraron, pero que estudiaban educación física en la UFRO, ¿cierto? Jugaban a la pelota, terminaban formando parte de el cuadro de Deportes Temuco, lo mismo que en Wander con la ciudad universitaria, las jugadoras que estudian acá en la Católica terminan jugando también en Santiago Wanderers. Esa era una relación innata y ahora no la veo mucho en Deportes Temuco. Entonces, mi preocupación es que si estos equipos descienden, y dada la que no hay campeonato femenino y la mala gestión de sus dirigentes, mi preocupación es que las ramas terminen desapareciendo, porque finalmente son vistas como un estorbo, como un cacho, y no como una inversión o algo importante en donde tienen que trabajar como club en su desarrollo y su profesionalismo. Entonces,
alerta roja para los equipos verdes de nuestro campeonato nacional. Sí, también es cierto, Caro, porque claro, o sea, lo más fácil es eliminar la rama y ya. Y ha pasado. Entonces, O sea, por ejemplo, salió la noticia de que O'Higgins dijo que no iban a volver a los entrenamientos, ni tampoco si volvía la primera vez no iban a jugar, porque no existen como rama. Entonces, lógico que eso para uno que hincha un club y del fútbol femenino es súper preocupante. Sí, y sobre todo lo que decía Dani, que es una muy buena observación. Deportes Temuco creo que ha sido el único equipo que no ha hecho transmisiones de los partidos. Entonces, claro, la otra vez Palestino fue a jugar allá, y más encima teniendo un estadio mundialista de calidad, el Germán Becker, y no hay transmisión. O sea, y por ejemplo, claro, me imagino que tú trabajando para Cifuch, también después buscando las estadísticas, creo que la otra vez también me preguntaste si es que yo sabía algo, pero todo eso pasa cuando no hay transmisión. O sea, y cuáles cambios hubo, y en qué minuto, y quién hizo el gol, y quién dio la asistencia, y entonces, qué triste, porque al final es mucha la diferencia que se nota con respecto a los otros equipos. Al principio había una radio local que transmitía los partidos, y que gracias a radio lo seguíamos, pero ahora ni siquiera la radio esa nos permite. Entonces, la única forma de hacer las estadísticas es contactándose con el entrenador, con la jugadora de Instagram. De repente piensan que uno es medio psycho, pero en verdad es por un objetivo mayor. No, y además que también hay varios equipos femeninos que no tienen Instagram propio. O sea, claro, por ejemplo, el mismo caso de Deportes Temuco. Yo no he visto la rama femenina, o sea, hay que buscar algo de noticia en el club masculino, lo mismo Deportes Iquique, y así podríamos ir haciendo un recuento, cuando lo más práctico es poder abrir una cuenta para el club femenino, porque, o sea, si en realidad no van a publicar previa, no van a publicar los resultados, no van a publicar si es que gana o pierde, que acoja la información. Entonces, la gente que sigue a un club o que sigue un equipo también le quiere ir haciendo seguimiento. O sea, de una forma empieza, se desarrolla y se termina. Así es. Sí, así que eso también está al debe. Otro partido, pero del grupo. Oye, pero viene Antofa, entonces. Sí, también bien. Se ha hecho parte local. Lleva. Este sí que sí, porque la verdad que Quique jugó con Wander de Mazagua. Jugaron contra Everton, bueno, y ahora con Temuco ahí también, buenos juegos. Otro partido que fue interesante en el grupo B es el que jugó Audax Italiano con Cobresal cayó 2-1 como local allá en el Amador Donoso. Los goles fueron de Sol Morales y Dominique Chamorro para Audax, y Nicol Lazo en el caso de Cobresal. Así que bien, bien ajustado ese partido, y además que con entrenadora recién asumida, Mónica Ledesma, que todavía no se ha podido ver la mano que tiene la entrenadora, porque en la fecha anterior, en la novena, que ya lo conversamos al principio, en esa fecha empató Cobresal y ahora pierde, pero muy ajustadamente. Ahora también tampoco hay que echarse a morir, creo yo, en el caso Cobresal, porque Audax Italiano también es un muy buen equipo. Entonces, claro, no hemos podido ver todavía un triunfo con la entrenadora nueva, pero ojalá se vaya amoldando el equipo de las mineras. Sí, absolutamente. Creo que es cosa de tiempo de poder ir viendo cómo se da. Y bueno, ambos equipos de todas maneras tuvieron cambio de técnico. Audax Italiano, creo que es la tercera fecha ya con su entrenador nuevo, no sabían ni empates ni triunfos con él. Por fin volvieron a abrazarse ahí las Tanas, que tienen desafíos importantes también por ingresar a la fase final de playoffs. Hoy día están quinta, están quedando afuera, estuvieron harto rato cuarta, estuvieron creo que en algún momento también tercera, entonces ahí tienen que estar alertas, porque a pesar de este triunfo no les alcanza por diferencia de goles a estar
dentro de ese selecto grupo, que es el objetivo que tienen para este año. Además, sí, importante porque nuevamente, porque en varias ocasiones Audax ha partido perdiendo los partidos y lo terminan dando vuelta, y en esta ocasión nuevamente lo dan vuelta, y una vez más Dominique Chamorro entra en los segundos tiempos, entra, convierte y les da el triunfo a su equipo. Entonces es una jugadora clave, es la carta ahí bajo la manga, ingresa a los segundos tiempos, sí, y termina convirtiendo. Sí, y jugadora de segundos tiempos, porque uno podría pensar que está para titular, pero parece que la conocen bastante bien y prefieren dejarla siempre al final. Sí, es que hace ahí cambios de ritmo, entra con otra energía, una jugadora muy potente, con alta corporalidad, que ocupa muy bien su cuerpo, que sabe perfilarse y tiene un remate que es potente. Entonces, cartita bajo la manga ahí para todos los que se ofrecen al Audax. Presten atención. Dani, ¿tú pudiste ver ese partido? O no, si no me equivoco, ese partido era paralelo al de Wander con la UDEC. Sí, es muy probable, sí, si eran casi todas las mismas. Iba sabiendo los goles, por ahí iban mandándolo el aviso que Audax iba perdiendo, y fue como, oh, va perdiendo Audax, y después que lo dio vuelta. Pero no, yo fui 100% concentrada en Wander UDEC. Otras veces veo tres partidos al mismo tiempo, pero cuando juega Wander es Wander nomás. Tenemos comentarios en redes sociales. Alex Saavedra dice que Temuco bajó mucho y Marcelo Salas no las apoya. Temuco el 2017 era muy competitivo. También dice Daniela Ceballos, dijo que Marcelo Salas no las apoya en nada, por eso se tuvo que ir de Temuco hasta Luis Marín, criticó a Marcelo Salas. Y Ervin Landsberger dice, ¿quién es responsable que equipos como Wanderers reemplace jugadoras claves que se van a otros equipos? Y Alex Saavedra también comenta que Luis Marín dijo que Marcelo Salas no apoya el fútbol femenino y el fútbol joven. Muy mal ex ídolo, dice. Me defraudó Marcelo Salas, debería apoyar al fútbol femenino. Esos son los comentarios que tenemos hasta ahora en redes sociales. ¿Alguien, alguna de ustedes podría responder esa pregunta de Ervin? Dice, ¿quién es responsable que equipos como Wanderers reemplazan jugadoras claves que se van a otros equipos? La sociedad anónima, por supuesto, ahí partiendo por su presidente, que es responsable institucional de todas las decisiones, Rafael González, también el gerente deportivo que tenemos en el club. O sea, hoy día Santiago Wander vive una crisis que es transversal. Entonces, hemos pasado por 4 entrenadores por el primer equipo masculino. Y entre eso interinatos, asumió Moisés Villarroel, que Moisés Villarroel hoy día es el coordinador del fútbol joven. Y ustedes sabrán que en Chile el fútbol femenino depende del fútbol joven. Todavía nos miran así como niñitas, de forma muy infantil. Entonces, el coordinador del fútbol joven termina sacándolo de esa estructura, llevándolo a salvar el otro barco, y el fútbol joven queda ahí sin coordinador, un poco a la deriva, sin ninguna preocupación, y lo mismo termina derivando en el fútbol femenino, en donde nadie, por supuesto, está encima, hay que fiscalice, alguien que pida resultados, o que vaya evaluando al entrenador, o que diga a mí, o que vea los partidos. Yo creo que vea los partidos y se dé cuenta de las falencias que tiene el equipo, por dónde hay que reforzarse. Ahora, en este pare del campeonato, hay la oportunidad de traer 3 refuerzos. Yo creo que si hoy día le pregunta al presidente de la Comisión Fútbol si están buscando refuerzos para el fútbol femenino, lo más probable es que me diga que no, ¿qué es eso? Se come. No, no tiene idea el caballero del fútbol femenino. Entonces, la sociedad anónima, de forma transversal, es la responsable hoy día de los resultados, de los malos resultados y de la crisis deportiva que está atravesando el club en todas sus divisiones. A mi juicio, opinión personal. No sé si la Dani tendrá otra. Concuerdo absolutamente. Yo también estaba esperando la opinión de Dani. Pero bueno, viendo que estamos todas de acuerdo, quiero
contarles que el único partido que transmitió DirecTV y que también dio que hablar fue el de Palestino con Everton, porque empataron 1-1. Y bueno, para Palestino anotó primero Yasmín Torrealba, y 5 minutos después solamente aparece Carolina Tapia para Everton y pone el 1-1. Y después, según lo que yo vi, hubo muchos goles que se perdió Palestino casi en la boca del arco, pero también Everton le hizo un muy buen partido, las complicó bastante, les cortó ahí el medio campo, y bueno, finalmente no pudieron sobreponerse, y hablo de Palestino porque han venido haciendo un muy buen campeonato también. Vienen ganando la mayoría de sus partidos, y de hecho han perdido solamente con Universidad de Chile. Entonces, claro, si nosotros analizamos el rendimiento que ha tenido, yo esperaba, por ejemplo, de ganar a Palestino, pero no fue así. Empataron 1-1, y de hecho Claudio Quintiliani, el entrenador de las Baisanas, felicitó a Everton por el buen partido que le hicieron, y dijo que esos son los partidos que él quiere disputar, porque esa es la competencia que se espera, o sea, partidos que sean difíciles, que no sea fácil ganar, que no hayan goleadas. Así que bien, pues bien por las chicas de Everton también. Y bueno, esto también implica que Palestino queda más lejos de la Universidad de Chile en el grupo B. La U está puntera con 22 puntos, y bueno, y aquí ya para los enfrentamientos, como decía Caro, hay algunos pendientes todavía la otra semana, pero ya hasta la vuelta de los Juegos Olímpicos. Oye, me tocaron justo a la puerta, no escuché si conversaron, pero la figura Fernanda Talavera, también portera, 17 años, mucha proyección, gran futuro. Ojo, que Everton debe ser de los clubes más jóvenes. El otro día veía ahí su plantel y casi todas las jugadoras 18, 19 años, 17 años, una o dos tenían 25 y 26. Yo pensaba que Universidad Católica era de los clubes más jóvenes, pero no, es Everton, me parece, al ojo. Si tuviéramos ahí toda la información de todas las jugadoras, sería más fácil determinar ese resultado, pero al ojo, Everton tiene muchas jugadoras jóvenes con mucha proyección también, Agustina Moya, la Carolina, también distintas jugadoras que tienen gran futuro en el fútbol femenino, y que demuestren que a pesar de toda la crisis que hubo con las denuncias a Mario Vera, todo ese cambio de camarín y todo lo complicado que lo pasó la rama femenina de Everton de Viña del Mar, hoy día se están reponiendo, están teniendo resultados, y con este empate, que es valiosísimo, entraron nuevamente a zona de playoff y están ahí compitiendo par a par, y haciendo que también esté entretenida la tabla de posiciones del grupo B, sí, del grupo B, que conforma, en donde está Everton, Audax, Universidad Católica, y que son las más competitivas por esos cupos para los playoffs. Audax también está allí. Sí, cierto lo que se metan todos. Sí, cierto lo que dices, Caro. Yo también pensaba que Católica era el equipo más joven, y ahora me sorprendo con Everton. Así que bien, pero creo que ese también es el camino, ¿eh? O sea, yo no pienso que, no porque una jugadora tenga más edad, por ejemplo, pongamos el caso de Carla Guerrero, que ya es más conocida, ya 33 años. Siento que la edad no dice siempre lo del rendimiento. O sea, tú puedes tener una jugadora más avanzada en edad, pero si te rinde, corre, el caso de Ellen de Grange también, que está jugando de lateral y corre todo el partido, creo que ahí no la edad pase a segundo plano. Pero sí, deberíamos también enfocarnos en el fútbol chileno en general, en ir buscando estos talentos jóvenes. Porque, por ejemplo, la selección pasa, ya hay varias que se vienen repitiendo, muchos campeonatos internacionales juntas, y que ya en un poquito tiempo, con lo rápido que pasa el tiempo, van a cumplir su ciclo también. Como te decía, el caso
de Carla Guerrero, Daniela Pardo, y así María Francisca Mardones. Entonces hay que pensar, ir pensando, ir probando jugadoras más jóvenes, y hay de sobra en el campeonato, podemos ver eso. Cuando se abran las nóminas de la selección chilena, no sea sí. solo Santiago también. Sí. O sea, pero Fernanda Talavera, la misma Ignacia Busto, para mí creo que están incluso un peldaño más arriba que Antonio Canal, hoy. Mira, interesante. Jugando el campeonato nacional. Sí, pero ya vamos. Letelier no las ve, pues, invisible, son invisibles ahí a su ojo, porque bien. Una juega en Viña y la otra juega en Concepción, entonces... Ahí está nuestra función también en difundirla y promover a más jugadas. La misma Nice, Arriagada, de Santiago Wander también. Es buena portera, tiene gran futuro. Hay más nombres. Sí, ahora, uh-huh. respecto a lo que comentan, es súper importante el tema de esta gran camada de futbolistas sub-18 que se están mostrando en el campeonato. Pero que de alguna manera también va a implicar como consecuencia a la selección el tema que no haya competencia bueno, antes era sub-17, sub-18, o sea, no vuelve la B, que es un tema que tenemos jugadoras para hace mucho tiempo, pero tampoco vuelve el fútbol joven femenino. Y claro, hay muchas jugadoras que son convocadas que entrenan con el primer equipo, que son convocadas, hay muchas que juegan, pero hay muchas tantas otras que no están jugando y que se está deteniendo su desarrollo también, que ya es precario el desarrollo del fútbol chileno, pero por lo menos antes había un campeonato, ahora ni siquiera eso tenemos, entonces igual es algo como preocupante. No sí, sabemos, están entrenando, por ejemplo. Y con esta norma que puso la NFP de incluir a 5 sub-18, sí o sí, en el plantel, son 5, no es lo mismo que un plantel completo de jugadoras de una categoría. Entonces ahí también hubo un proceso de selección de escoger a las 5 mejores, pero ¿qué pasa con el resto? Sí. Muchas veces también. Si sabemos lo que pasa, lo mismo si no hay campeonato en la primera vez, ¿qué pasa con las jugadoras? Terminan desertando, si esa es la realidad. Y revisemos cómo quedaron las tablas de posiciones, las tablas, porque tenemos grupo A y B. Bueno, en el grupo A, puntero Santiago Morning con 24 puntos, le sigue Colo Colo con 21, en el tercer lugar Fernández Vial con 18, Universidad de Concepción con 14, Deportes La Serena con 7, Iquique con 6, Deportes Puerto Montt con 3 y al último Santiago Wanderers con 1 punto. Y en el grupo B, el puntero es Universidad de Chile con 22, Palestino le sigue con 20, Universidad Católica con 18 en el tercer lugar, le sigue se pone buena. Everton con 11 puntos. Y también Audax Italiano con 11 puntos. Ahí lo que hace la diferencia son los goles. Antofagasta con 9, Cobresal con 4 puntos y Deportes Temuco al final de la tabla con 2 unidades. Así quedan las tablas de posiciones. Y te voy a pedir, Caro, que nos puedas recordar cuándo son estos partidos pendientes que tenemos la próxima semana. Esta semana, este sábado 17. Me transportelo. 11 de la mañana en el Chiquihue de Puerto Montt, partidazo de 6 puntos ahí por la zona baja del grupo A. Deportes Puerto Montt enfrenta a Santiago Wanderers, con todas las decanas. Y en el norte se enfrenta, no en el Calvo, no sé si en el Calvo o en las Juñas, eso no lo tengo claro, pero se va a enfrentar Deportes Antofagasta contra Cobresal. Ambos partidos eran válidos por la fecha número 1, se vieron ahí suspendidos por a petición de los propios clubes de local. Y ahora finalmente por fin se van a jugar. Uh-huh. Y vamos a conocer a nuestros auspiciadores, los vamos a recordar porque uh-huh. hacen posible este programa Ataque Directo. Tenemos más. Así que te voy a pedir, Caro, que nos presentes a Bazar Cafetero. Que seguramente ya has probado los cafecitos, ¿o no? ¿O todavía no? No, todavía no. Están en deuda conmigo en Ataque Directo, señor director. Pronto, pronto.
pero me muero de ganas de probar el mejor café de granos, chocolates, de cacao y cuadros realizados con granos de café, los cuales los pueden encontrar en Bazar Cafeté. Son una tienda online en donde demuestran todo el amor eterno que tienen sobre el café. Somos unos coffee lovers. ¿Y tú? Para más información, te puedes contactar en Instagram, /bazar.cafetero, también en su página web, bazarcafetero.com, escribir al WhatsApp, +569 7955 4102, o escribir al correo electrónico bazarcafeteros@gmail.com. Súper. Y yo les voy a recordar que también nos oficia a Quienes la Granja, que es calidad humana al servicio de la comunidad. Es un equipo de trabajo 100% profesional, con atención personalizada, 100% efectiva, a muy bajo costo. Y ofrecen kinesiología integral, traumática y respiratoria, tratando lesiones como las tendinitis, los esguinces, lumbociáticas, fracturas, desgarros, contracturas, artrosis y escoliosis. Especialistas en rehabilitación deportiva, son kinesiólogos a domicilio también y están ubicados en Pasaje 9 Poniente 8242, en la comuna de La Granja. Así que recuérdenlos, Quienes la Granja, calidad humana al servicio de la comunidad. Y Gonzalo, nuestro director, también nos va a presentar al siguiente auspiciador. Queremos saludar en esta ocasión a Copa Producciones, que realizan campeonatos de fútbol 7 mixto y que antes de la pandemia habían tenido bastante éxito, y que hay algunas muchachas que participaron en estas instancias, ya están paulatinamente sumándose al fútbol femenino profesional. Ya como de forma paulatina está retomando los entrenamientos la gente, esperemos que Copa Producciones también retome este tipo de torneos que son bastante atrayentes. Para más información te puedes contactar en su Instagram, @torneoscopa, al WhatsApp +569 6435 7107, o a su correo electrónico copaproduccionesdeportivas@gmail.com. Mi estimada Daniela Carolina también. Gracias, Gonzalo. Y ahora sí, quiero que comentemos del acontecer nacional, lo que está pasando con la Roja Femenina, que debe estar a poquitos minutos ya de despegar a Tokio. Están en el aeropuerto, eso sí se lo podemos confirmar. Es una Y llama olímpica aquí. sí, bueno, los primeros Juegos Olímpicos también. Y contarles que también se generó una polémica a propósito de la nómina de las jugadoras, las 22 jugadoras que van a estos Juegos Olímpicos. Inicialmente eran 18, pero por modificación del Comité Olímpico se amplió esta lista y van 22 por cada equipo. Voy a repasar la nómina y ahí ustedes me gustaría que me contaran si les parece, están de acuerdo, qué jugadoras les hizo falta. Y podemos conversar más. Bueno, viaja Cristiane Endler, Natalia Campos y Antonia Canales como arqueras, Valentina Díaz, Carla Guerrero, Camila Sáez, Fernanda Ramírez, Daniela Pardo, Javiera Toro como defensas, las volantes, Nayadet López, corrijo, Karen Araya, María Francisca Mardones, Francisca Lara, Yesenia López, Yanara Edo, Justin Jiménez. Y en delantera, Jenny Acuña, María José Urrutia, Fernanda Pinilla, Daniela Zamora, Rosario Balmaceda y Javiera Grez. Caro, ¿qué te pareció esta nómina? ¿Estás de acuerdo con José Letelier? ¿Estás contenta? ¿Estás satisfecha? Sí, yo creo que sí. O sea, a esta altura, cuando quedan muy poquitos días, ya 9 días para el debut de Chile, hay que apoyar, más que analizar ahí ya la convocatoria. Las jugadoras ya se están yendo, están viajando, así que nos queda apoyar y desear el mejor de los éxitos, por supuesto, a nuestras históricas, a todas las mujeres que van a hacer historia participando, colocando su cuerpo, su talento ahí en las canchas de Japón. Así que, Napo, creo que es un plantel bastante defensivo que viene a demostrar un poco lo que ha venido haciendo Chile en los últimos partidos, en sus amistosos internacionales.
también en su preolímpico, que Fernanda Pinilla esté convocada como delantera, a pesar de que ha venido jugando algunos partidos en esa posición. Me llama la atención también Rosario Balmaceda, que esté convocada. Creo que hay una regalona favorita de Letelier, porque ni siquiera es titular en su equipo en Chile, pero va al Juego Olímpico, fue también al Mundial, es parte como de ese grupo. Y bueno, hay otras que no están pasando por un buen momento futbolístico, quizás como Yanara Edo, pero que sabemos que tienen el talento y que en cualquier momento igual pueden despertar, hacer ahí algún cambio de ritmo, alguna jugada diferente, y tienen la experiencia también mundialera. Otras que quizás, no sé tampoco, o sea, es que entrar en ese detalle que a lo mejor ni siquiera terminen jugando, no sé si es tan necesario, pero ahí por ahí las jugadoras de Colo-Colo creo que no me convencen de todo en la nómina. Y por supuesto a las que echamos de menos, a María José Rojas, te contaba yo que me compré el Panenka en Revolución Mundial, y tiene un póster de una jugadora por cada selección de las que fue al Mundial 2019. Y de Chile está la Cote Roja. Oh. Es para llorar. Está la Cote Roja ahí. Bueno, la Su creo que va a hacer muchas faltas, sobre todo por Sí. esa posición de lateral derecha, que es donde venía jugando últimamente con la selección. Va a terminar jugando Naya de López probablemente ahí. Me gustaría verla más de contención. Creo que por ahí están un poco esas dudas y eso que no termina de cuajarme de este Chile, pero que los análisis los dejaremos para después. Ahora vamos a disfrutar, a vivir, a sentir esta roja femenina y todo este proceso histórico que estamos viviendo. Dani, en tu caso, ¿quieres compartir alguna opinión de esta nómina? Como te decía, ¿estás conforme? ¿Te habría gustado algún cambio ahí? No sé, ¿cómo son tus apreciaciones? Yo me quedo con lo primero que dijo la Caro de ya están subiéndose al avión, ya el análisis vendrá para después. Sí quiero hacer mi defensa a Yanara Edo porque tuvo una buena temporada, según yo, a mi criterio, en el Rayo Vallecano. Jugó muchos minutos trabajando ahí en un equipo que tiene esto de como de que cada año las tiran a que se van al Reto Iberdrola, que bajan a segunda y todos los años están salvándose ahí el rayito. Pero además, con una gestión de la presidencia del Rayo Vallecano también bien compleja, que también ahí hubo unos temas esta temporada con la alimentación, con los viajes y todo eso. Pero aún así, claro, Yanara a lo mejor no es la jugadora diferente que queremos ver y todo, pero creo que la temporada que hizo en el Rayo, los minutos que tuvo, le va a dar un buen trabajo al sacrificio también, tal vez, como para ir a defender y todo eso. Y lo mismo con la Pancha Lara y la Nayadet, que son dos jugadoras que yo creo que son súper importantes en la Roja y que juegan en equipos que descendieron en sus divisiones, pero que eran titularísimas. La Nayadet, creo que el único partido que no jugó en el Santa Teresa fue cuando llegó lesionada una convocatoria, cuando fue el partido contra Camerún, que llegó un poco molesta y ahí no fue titular. Y la Pancha Lara fue titular todos los partidos en Francia y con un ritmo de juego europeo que es bien distinto al de acá y que es mucho más trabajo en lo físico, sobre todo en Francia. Así que yo creo que ahí ella están bien. Ahora, ¿quién sobra o quién? No, 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 yo no iría a ese detalle. Tengo mi opinión, pero no lo diré públicamente. Ya, vos mojate No, 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 no lo voy a decir, no, no lo voy a decir. Pero sí creo que si uno ve los microciclos o los ciclos, más que los microciclos, los ciclos y las convocatorias, las fechas FIFA de los últimos 2 años, es poco lo que varía. Son las jugadoras que han estado, que se conocen, que juegan.
Y yo creo que un equipo mucho más maduro al que fue a Francia, con más experiencia, con más recorrido, las que, sobre todo las que están jugando en Europa, que creo que es un buen. Yo siento que la Liga Iberdrola a la Javi Toro le hizo espectacular, que partió como banca, después la titular indiscutida. Y Nayadet, que es la jugadora de la Liga Iberdrola con más amarilla, nuestra chera favorita, y también queremos que esté ahí cortando en los juegos. La ponga en el medio, pues. Mostrando ahí su especialidad. Sí, está interesante. Bueno, yo también me quedo con eso de que, bueno, ya están viajando, no las vamos a ir a bajar del avión, pero igual quiero dar mi opinión. De las tres arqueras, tengo entendido, no lo voy a asegurar porque no lo averigüé, soy sincera conmigo misma. Un amigo que es entrenador me dijo que por petición de estos Juegos Olímpicos en el fútbol femenino, se debía incorporar a una arquera juvenil, que era una obligación, y por eso era la razón por la cual viajaba Antonia Canales, porque claro, a mi parecer me habría gustado ver a Cristiane Ender, segundo Ryan Torrero y tercero Natalia Campos. Ahora Ryan salió de la nómina, Cristiane dio sus declaraciones, dijo que no había estado en los últimos partidos en el proceso, pero no estuvo en los amistosos internacionales, si no me equivoco, y de ahí para atrás estuvo todo el rato con la selección. Entonces, en realidad, si yo hubiera sido ella, Ryan, y estoy entrenando y compitiendo con la selección chilena y nada más, no estuve en los internacionales, igual me queda la esperanza de que podría ser nominada. Siento yo, no habría descartado esa posibilidad así como tan drásticamente. Pero bueno, también sabemos que no fue la forma de poder comunicarse, lo habría sido mucho más fácil y se habría ahorrado mucho más problemas la NFP en este caso, llamándola telefónicamente, diciéndole: Ryan, no quedaste en la nómina. Creo que también es una forma de tener un mejor trato con las jugadoras. Eso con respecto a las arqueras. ¿Puedo agregar algo? ¿Sí? Mira, yo no había escuchado el dato de que una arquera tenía que ser juvenil. De hecho, hace poco hay una cuenta en Twitter de Franco, si no me equivoco, que es un chico argentino, que subió la nómina de todas las jugadoras convocadas a los Juegos Olímpicos con fecha de nacimiento. Y las estuvimos leyendo ahí de Copuchenta, y me di cuenta que China, por ejemplo, tiene puras jugadoras del medio local. Si no me equivoco, por ejemplo, la arquera más joven de Canadá tiene 25. Entonces no iría por ahí la nómina. Ahora sí, hay muchas selecciones con jugadoras muy jóvenes convocadas. Y en este momento tengo a dos presentes, que hay una jugadora de Zambia que tiene 16 años, todavía no cumple los 17, y que no estaba convocada en las cuatro reservas, sino que en el equipo que iba de las 18. Y en Brasil, además de estar convocada Formiga, la leyenda ahí que va a jugar su séptimo, si no me equivoco, Juego Olímpico, está convocada Gio Quirós, que es jugadora del Barcelona, pero no es jugadora del primer equipo del Barcelona, es jugadora del B de Barcelona. De hecho, ustedes saben que el Barcelona fueron campeonas de liga mucho antes que terminara la liga, y pudieron haber jugado y jugaron con jugadoras juveniles, digamos, del equipo B, que fueron convocadas y que se mostraron ahí, y Gio no fue convocada, y aún así está convocada por Pia a los Juegos Olímpicos, teniendo recién 18 años. Entonces es interesante esto de que uno dice, lo primero que piensa, por lo menos a mí me pasó, lo primero que piensa, y uno dice, bueno, a los Juegos Olímpicos tienen que ir las mejores de cada país. Pero si uno empieza a mirar las nóminas de cada país, resulta que en muchas hay
hay por lo menos 6 jugadoras de 18 o menos años en los 12 países de competencia. E igual interesante ver ese dato, como analizarlo de, bueno, ¿por qué día una entrenadora que es espectacular, reconocida mundialmente, lleva una chica de 18 años que ni siquiera es titular en el equipo en el que está contratada? Algo hay ahí de ganar experiencia, de participar de este tipo de eventos. No te digo que sea necesariamente el caso de Antonia, pero es algo que se está dando en otras selecciones también, que creo que es interesante también considerar. Sí, sí, interesante. Bueno, Pia, no sé cómo se pronuncia el apellido, Sandra, que fue entrenadora de Estados Unidos, también tiene gran experiencia y debe ser una estrategia, o sea, llevar a esa jugadora que no ha sido titular, pero que sí es muy joven. Hay que ver qué pasa. Bueno, yo también veía cuando Marta recibió la nominación. Marta, bueno, ya todos sabemos quién es. Y Marta, con toda la experiencia que tiene y todas las distinciones que ha recibido y todos los mundiales y todos los Juegos Olímpicos que ha jugado, se puso a llorar cuando recibió la nómina. Entonces, a mí también me emociona eso como hincha, porque habla de una humildad tremenda de ella como jugadora. O sea, que podría perfectamente dar lo mismo que no la llamen, pero la llaman y es como si hubiera sido la primera vez. Así que también hay cosas bonitas en el fútbol, en estos Juegos Olímpicos. Y también les quería compartir mi opinión sobre las defensas. Bueno, ahí la verdad es que bueno, creo que todas tienen mérito, pero a mí no me convence mucho Daniela Paz. Siento que tiene mucha garra, es guerrera, no da pelotas por perdida, da hasta con la cabeza, pero siento que le falta fútbol. Eso me pasa con Daniela Pardo. Pero como te digo, por actitud, yo creo que lo tiene merecido, pero me hace falta ver más fútbol. Y de hecho es una jugadora súper polifuncional y que ahora a mí me sorprendió verla en la defensa, porque no pensé que iba a llegar allá. Pero seguramente el profe le dijo: Dani, defensa, ya, sí, vamos, defensa. Entonces, eso también es bueno, que sea una jugadora polifuncional, que tú la puedas ocupar en cualquier posición. Sí, y tuve la oportunidad, disculpa Dani, de entrevistarla el fin de semana, el sábado, a la Dani Pardo antes del viaje y todo, y le pregunté justamente cómo se sentía en esa posición, porque estamos acostumbradas a verla volantear, incluso a veces delantera, convirtiendo, y mucho más que en su posición de defensa. Dijo que sí, que no era una posición de la cual estuviera acostumbrada, pero que igual se sentía cómoda, mejor ahí con Carla Guerrero, haciendo de dupla, y que iba a estar donde el profe la pusiera, iba a entregarlo todo y darlo todo. Así que un poco como la conocemos a la Dani, con toda su motivación, su garra, su gana, su energía, que la va a plasmar ahí dentro de la cancha. De todas maneras, yo me imagino que la dupla titular va a ser con Camila Sáez, ¿cierto? Estamos claros, pero ¿no? Hoy día le ¿cómo estará de la lesión? Dio conferencia de prensa y le preguntaron si él ya tenía clara la oncena titular, y como esperábamos todos, porque igual falta para los Juegos Olímpicos, dijo que no, que era un despropósito tenerla pensada ahora, porque ni siquiera han llegado a Tokio, pero que más o menos él ya tenía una idea del 80% del equipo, así que las otras piezas se iban a ir ajustando, porque también ha estado probando jugadoras en otras posiciones, como lo que veníamos hablando. Y ahí concuerdo yo contigo, Caro, porque a Naya del López, que la encuentro jugadoraza, o sea, y con esa experiencia que tiene en España, me encantaría verla de titular todos los partidos y en su posición, como volante de contención. Porque además, siento que es el recambio, pucha, con todo el cariño del mundo, pero el recambio perfecto para, por ejemplo, la Panchita Mardones, que ha jugado toda la vida en esa posición. Y ahora le salió competencia grande y creo que nadie no le quedaría chica la camiseta de Chile en esa posición. Así no, que me da como lata que la pongan de lateral, porque siento que va a rendir igual, pero rendiría mucho más en su posición. Sí, yo creo que me puedo bancar eso de que ya no vayan las mejores, vayan también jugadores de proyección, porque van a aprender de la experiencia, camarín, del viaje, etcétera. Pero que improvise jugadora en puestos que no son sus puestos naturales,
Eso la verdad es que a mí me da dolor de... como que no me convence todavía. Creo que estas instancias tan importantes no son para improvisar jugadoras, porque además le transporta a ella la responsabilidad. Tú sí. En su lugar de la jugadora, si está en un puesto que no es el tuyo y te equivocas una vez, te equivocas dos veces, lo psicológico te afecta, por supuesto, y la frustración también de decir, pucha, pero si yo no juego acá, ¿qué estoy haciendo acá? No, y hay que tener ojo también. Bueno, yo no soy entrenadora, pero lo digo desde la experiencia que me ha tocado también. Yo jugaba toda la vida de delantera. Y me recuerdo una vez cuando estaba jugando en Católica, el profe le encantaba hacer experimentos de posiciones. Y sin entrenar, bueno, esto fue sin entrenamiento previo también. Y va y me dice, Daniela, vais a jugar de lateral izquierdo. Y era un amistoso con la selección. Y ahí, en por el lado que estaba yo, estaba en ese tiempo y era el Dislexa. Fue, oh, qué partido más desastroso, te juro que yo quería que me sacaran, que me sacaran, que me sacaran. Y me pasó tanto la cuenta de esa posición, porque yo quería ir a la marca y no calculaba los tiempos. Entonces, adelantaba el pie para pinchar la pelota, y en el momento que yo daba un paso adelante, me hacía en la pared y no, fue un desastre. Así que, bueno. Obviamente eso no va a pasar ahora. La selección van entrenadas en esa posición, que no va a ser una sorpresa, que no vamos a ver a Cristiane Endre jugando de delantera, ni mucho menos. Pero hay que tener ojo ahí. Ojalá que no sean cambios muy drásticos, porque de verdad que cambian mucho los movimientos. Entonces, la idea es que la jugadora muestre la experiencia. En fin. Otra jugadora que por ahí no, en realidad no es que yo la encuentre, a ver, encuentro que no me convence porque claro, igual la Dani ha visto los partidos y yo confío plenamente en eso, pero no me convence en la selección, como que le falta, me quiero ver mayor rendimiento, porque lo ha tenido antes Yana Araedo. Y Francisca Lara también, a pesar de que viene con esa experiencia de Europa, no la he visto en todo su esplendor, y por lo menos cuando jugó Copa América, en el Mundial, era otra, siento yo. Y ojalá que despierten ahora en estos partidos tan importantes, porque son jugadoras que tienen talento, que tienen calidad, pero no sé, como que bajaron un poquito y falta que despierten, ¿o no? ¿Le habrá pasado la cuenta al penal? No sé, porque yo siento que desde ahí juega distinto, porque antes era mi jugadora favorita de la selección, siempre la destacaba como una de las claves, y en estos últimos partidos la verdad es que la he visto más bien desaparecida, quizás en posiciones más tácticas que no se pueden apreciar viendo un partido por televisión del todo, pero no sé, quizás por ahí pueda ser. Y otra cosa. Igual en Francia ella jugó todos los partidos, si no me equivoco. Y de hecho en la última fecha fue, o en la penúltima fecha, hizo ahí una recuperación de balón, metió un golazo, y fue como el partido que ganó su equipo en el torneo francés. Yo creo que el jugar juego olímpico es una motivación bastante especial, el ambiente, el enfrentarse a las selecciones elite del fútbol femenino, yo creo que eso va a ser un aliciente como para generar una motivación como extra respecto al tema. Yo tengo harta fe en que van a hacer un buen papel. Y que estas jugadoras, claro, depende de dónde las ponga el profe, pero puedan hacer un buen cometido, un buen desempeño. Sí, igual no es menor esa motivación de que ellas saben, están súper conscientes de que ya están haciendo historia, o sea, viajando allá a Japón. Pero también es innegable eso de que nos falta un 9 de área, porque la selección le cuesta hacer goles. Tenemos a Coturruti en delantera como 9, pero el único gol que ha marcado el que hizo en el Mundial, ¿o no?
El más importante, pues. El único de la historia de Chile en un mundial. Pero, por ejemplo, en los amistosos, en la preparación y ahora en rivales importantes. Es que la propuesta táctica de Letelier, pues jugar, Sí, juega casi también. como de 9,5 en realidad, más que de Sí, 9 en el no es área. como un 9 tradicional. Nunca No, está en para el nada. área. Siempre están a mitad de cancha ahí luchando contra las centrales, porque generalmente las rivales tienen las líneas mucho más adelantadas y nuestras delanteras parten desde atrás. Entonces, a lo que se apuesta ahí es poder hacer transiciones rápidas a la velocidad, principalmente de la Dani Zamora y de Yanara Edo, pero la Cote, que a pesar de que es la Ferrari y que tiene tremenda puesta en marcha, que en Chile con dos zancadas te deja tres defensas pagando, a nivel internacional eso no es así porque las defensas están igual de bien preparadas atléticamente y físicamente. Por Sí, eso, eso. pero sí va mucho al sacrificio y esa sí que es una posición muy táctica, no convertirá goles, pero es clave para descomprimir y generar espacio en las defensas rivales para que puedan pasar las otras dos, que yo creo que a ella les doy más responsabilidades de la falta de gol. A la Dani Zamora, que me preocupa su falta de gol tanto en Suecia como por Chile, que creo que, como lo decía acá la Natalia Alarcón cuando la entrevistamos, no, la profe Isabel Berrío, era muy caballito, pues llega hasta línea de fondo, pero ¿cuándo te hace la diagonal para enfrentar un 1-1 contra el Erquera y Yanara Edo, que ojalá vuelva a retomar ese nivel que nos deslumbró en la Copa América 2018, también en el Mundial de Francia, para ser capaz de encarar, de hacer algún cambio de ritmo y generar jugadas, finalizar en realidad las jugadas que creo que por ahí pasan los problemas de la delantera chilena, pero por mí no pasan por la Cote, que tiene una posición más táctica para él. Sí, yo frente a eso, mi opinión bien personal en realidad. Respecto a la Yanara Edo, juega en un equipo que tiene un planteamiento ultra defensivo, muy defensivo, no va al ataque el Rayo. Por ende, tampoco ha hecho goles, hizo goles en el Rayo, pero tampoco es una de las goleadoras, digamos, de la tabla ni nada por el estilo. Y en Suecia, no sé si han visto los partidos del Djurgården, que es el equipo donde juega la Dani Zamora. Yo he visto todos los partidos de la Dani porque me suscribí a la página sueca que los transmite y los retransmito para que lo vea más gente y por ende he visto todos los partidos y la verdad es que es un juego bien distinto el de Suecia y con una cuestión que uno ve el partido y uno dice por la chucha dale un pase a la Dani Zamora porque marca el pase está ahí y no y la manda para otro lado y es puro pasar rabia. Yo siento que la falta de gol de la Dani en Suecia pasa por eso, Un equipo que no la acompaña. por Puede el equipo que ser. la acompaña definitivamente. O sea, si la Dani jugara en otro equipo, probablemente haría mucho más goles. De hecho, hizo un gol, bueno, bajándose del avión prácticamente en el primer partido amistoso, hizo un gol ahí en su debut. Y en el torneo Golazo. también hizo un gol. Y como te digo, oportunidades, no es que falle los goles, es que no le llegan los balones para tirar. Entonces eso también es un factor importante. Ahora, yo coincido que la Cote hace un trabajo físico súper importante. Con Camerún se vio la pega que hizo que salió casi destrozada, digamos, para los cambios que hicieron. Creo que todos coincidimos, los que seguimos la roja, que deberían soltar a la Karen Araya, no estar tan de contención, que ahí ese puesto lo puede ocupar la Naya y la Karen más libre como para poder generar más ocasiones para nuestras delanteras. O sea, nuestras delanteras hacen goles. La Dani en la Copa Libertadores hizo partido, la Coti Urrutia en Colo-Colo, independiente que las rivales no son las mismas europeas, pero se buscan las ocasiones, se buscan los espacios, hace golazo. Creo que las delanteras están y que probablemente un pequeño cambio ahí
en el planteamiento podría hacer que se abra más el arco. Ahora, las rivales que tiene también es complejo. O sea, yo pienso en Canadá, por ejemplo. Canadá, un equipo súper cerrado defensivamente, se enfrentó a Brasil. Brasil no le pudo ganar, si no me equivoco, en la última fecha FIFA. No sé si empataron a cero o Brasil ganó 1-0, pero fue como. No le pudieron hacer goles a Canadá. Y en el partido previo que fue con Noruega, si no me equivoco, no estoy tan segura, no lo tengo en la memoria, pero tampoco le pudieron hacer goles a Canadá. Entonces, si a Chile ya le cuesta hacer goles, hacerle goles a Canadá va a ser mucho más complicado. Entonces, creo que por ahí Ese es el punto. hay Si que buscar. Brasil no le Ese puede es el hacer punto, gol a que Canadá. Brasil no le pudo hacer goles a Canadá. Es el punto que, claro, yo comprendo el planteamiento táctico de Letelier, pero ¿es el más adecuado para enfrentar a estos equipos? Si Dani, por ejemplo, dice, nos falta gol, imagínate con estas potencias. Ahora, obviamente, todos vamos a poner las esperanzas en que le vaya excelente a la Roja, pero sería bueno que hiciera una modificación, una estrategia de juego más inteligente o más ofensiva, como dice Dani. Podrían ahí hacer un cambio en el medio campo, liberar un poquito a Karen Araya para que se desprenda a otra jugadora más ofensiva y así. Y sobre lo de Dani Zamora. Sí, y a Edo, concuerdo también con Dani, que claramente se van adecuando al ritmo de sus equipos, se van acostumbrando al tipo de juego, pero en el caso de Dani Zamora también no es una jugadora técnica. Entonces, claro, aquí por ejemplo era muy rápida, se la llevaron a Suecia y allá en Suecia corren todo igual que ella. Entonces, claro, puede hacer goles. Pero tampoco una jugadora como Cote Roja que se va a enfrentar a una defensa, se la va a pasar y le va a pegar de taquito, no. Es una jugadora más. No, no, no Sí. puedes comparar las defensas suecas con las defensas australianas tampoco. Creo que ahí también hay una diferencia de nivel de calidad importante entre lo que es la división donde está jugando la Cote Roja y las defensas que enfrenta con las defensas que enfrenta la Dani Zamora en Suecia. Creo que hay una diferencia que Sí. también considera. ¿Tú crees que las australianas son de menor nivel? Sí. ¿Pero ambos equipos tienen fútbol profesional a Sí. nivel femenino? ¿Pueden Pero ser de menor nivel? la Cote Roja No creo que sean malos. no juega en la primera división australiana. No, pero me refiero a que el fútbol de Australia y el fútbol sueco femenino son profesionales. Sí, no, sí, yo no digo que no es profesional. ¿No? No, no digo que no es profesional, pero si se comparan a nivel físico, por ejemplo, yo creo que Suecia es bastante superior. Percepciones. Yo creo que ambas tienen características como delanteras distintas y que una se asemeja más a lo que busca Letelier con este 4-4-2 de repente que se convierte este Chile. Y bueno, esperar que nos vaya lo mejor posible nomás. Yo jugaría igual con un 4-2-1-3, una cosa así, con la Karen ahí más suelta para que pudiera alimentar de verdad las tres delanteras, que pudieran jugar las tres en posiciones más ofensivas, pero bueno, quizá eso también termine cortando el equipo en la mitad, teniendo una parte muy defensiva y otra muy ofensiva. Finalmente ahí el que arma y el que tiene que pensar toda la estrategia es Letelier y él tendrá las mejores respuestas para ello. Ahora, que tenemos un grupo difícil, tenemos un grupo difícil. Y que nos cuesta hacer goles, nos cuesta hacer goles. Y que con los empates tampoco nos sirve. O sea, recordemos que son tres grupos, pasan los dos mejores de cada grupo y además los dos mejores terceros. Entonces yo creo racionalmente que Chile podría apostar a quedarse con un mejor tercer lugar, ¿cierto? Porque tenemos tres potencias en nuestro grupo, no es menor. Y ahí el partido que podemos hacer la pelea o por lo menos sacar un empate, me parece a mí que es contra Canadá, que no se le puede hacer goles, así que vamos a empatar a cero. A cero. Y contra Gran Bretaña, voy a apostar a tener 2 puntos, pero creo que incluso con 2 puntos no nos alcanzaría para pasar como mejor tercera. Creo, con las matemáticas. Porque a Japón, el equipo local,
La verdad es que creo muy difícil que podamos hacer un partido. Ella está jugando en su estadio, con su público, con su familia, un estadio que conocen, la verdad, clima que conocen también. La verdad es que creo que va a ser el partido más complicado. Oye, yo vi el disculpa, Caro, el amistoso Japón-México, que es la última fecha FIFA, que jugaron sí. En la noche bien tarde. Ah, sí. Quedé loca con la japonesa. Quedé loca. Así yo dije, oh, se nos viene, porque fue. Ya, pudimos jugar los 5-1, entonces. Súper rápida, el juego, cómo se asociaban, no, terrible. Sí, no, yo creo que igual los tres equipos están súper, súper a la par y muy alto nivel. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Les quería comentar que la gente también nos está mandando mensajes en redes sociales y por aquí hay saluditos para varias. Estaba comentando. ¿Cuál es el partido más exequible? Buen análisis, Carolina. Alex Saavedra dice: Yanara Edo se pone la roja y rinde y rinde. Es como el caso de Gary Medel, que rinde por la roja. Felipe Santibáñez se ríe. Dice: jajaja. Ja, ja. Alex Saavedra dice: tengo toda mi fe en las chicas. Felipe Santibáñez dice: saludos a todo el panel, las mejores. Saludos a Felipe también. Alex, con la Dani. Ah, sí. Alguna vez. Le un pasamos el dato. Con la Caro. Vamos a hacer una dupla. Alex Saavedra referente. Dice: también me falta la arquera del Chago. Muy buena arquera. Ah, se debe referir a Torrero. Ervin dice: Pardo reclama mucho y expone al equipo a amarillas. Alex Saavedra, me gusta más Daniela Pardo como mediocampista. Francisco Samuel Galleguillos: no es la improvisación. Camila Sáez es lateral izquierdo y Carla Guerrero, volante de contención, posición natural que Letelier en Colo Colo las haya inventado de central, hayan rendido, no, es otra cosa. Me gusta Pardo de central, es menos Condorita que Sáez, por eso prefiero a Camila de lateral por su despliegue y por derecha echo de menos a Soruco, que es más lateral derecha que Naya de Valedías y Feña Ramírez. Pancha Lara, su posición natural es puntera izquierda, su mejor versión es ahí, la inventaron de volante y lateral y lo hace bien, pero si es nuestra goleadora siendo volante, imagínate jugando de delantera. Eduardo Herrera Barros dice: el grupo de Chile es complicado, pero no hay equipo invencible, es cuestión de ver la copa reciente en Europa y en América. Alex Saavedra dice: ojalá Jenny Acuña juegue de titular. Alan González, saludos Dani. Francisco Samuel Galleguillos: me gusta Mardones, López y Cote Urrutia de volante. La Cote como cuarta delantera de atrás, como lo hizo en el 3B de Amazonia de Brasil. Y arriba Pancha Lara por la izquierda. Una que me falta es Fernanda Araya de 9 y Jenny Acuña por derecha. Y en el arco me gustan Tiane Endle, Ryan Torrero y Romina Parragués, que juega en Estados Unidos, y más Parragués, menos Canales, falta mejorar el ojo, dice. Y Ervin Zamora meta autogoles, dice. No sé, a lo mejor fue por el último partido, ¿no? Sí, fue un rebote así, súper mala suerte. bien pesado el comentario, hay que decirlo. Francisco Samuel Galleguillos: la Cote Roja juega a nivel universitario la liga, es muy bajo el nivel esa liga. A Canadá le ganaremos de nuevo como en Brasil 1-0, con Gran Bretaña empataremos al igual, con Japón pasaremos también. ¡Oh, optimista! Y Alex Saavedra: una consulta, ¿se juega con público? Creo me que faltó no. Daniela Ceballos, Elisa Durán, sube el Engalás, la inglesa nacionalizada, ¿no? No sé a qué se refiere. Bueno, Urrutia Manuel, que es el padre de Cuturrutia, que nos está viendo, dice: excelente visión de juego de La Roja, Carolina y Daniela Brión. Felicitaciones. Gracias. Hacemos lo posible. Gracias. Saludos que tenemos hasta el momento. Y saludar también a nuestros auspiciadores.
Gonzalo, tú vas a partir saludando, mencionando a nuestro primer auspiciador. Sí, efectivamente, queremos saludar a nuestros amigos de Musa 21 Salón de Belleza, que hacen un trabajo maravilloso, como estamos observando en estos momentos en la pantalla, y que ya están retomando sus labores presenciales, ya que en Santiago nos encontramos en fase 2. Me refiero a la región metropolitana, no a la comuna como tal. Así que esperamos también que prontamente puedan atender a nuestras muchachas de Ataque Directo Fútbol Femenino, que ese fue uno de los compromisos que habíamos llevado a cabo. Pero ya hemos esperado bastante, pero entendemos el porqué. Si ustedes quieren acudir a este tremendo salón de belleza, pueden visitarlos en Américo de Vespucio 8657 en la comuna de La Florida, o contactarse al WhatsApp más 569-9646-4118 o al correo o al Instagram arroba musa21-salón de belleza, bien digo, mi estimada Daniela. Sí, Gonzalo, yo también quiero saludar a Alan Bordeaux, que tienen los mejores muebles para pequeñas, medianas y grandes empresas. Allí los encuentran con nuestros amigos de Alan Bordeaux, quienes además se la están jugando por el fútbol amateur y el fútbol femenino. Para más información se pueden contactar por su sitio web, que es www.alanbordeaux.cl, en Instagram como @alan_bordeaux y en WhatsApp al más 569-5195-9290. Y Caro, tú también tienes a uno de nuestros auspiciadores que vas a saludar, ¿cierto? Sí, voy a saludar ahí a los amigos, amigas de Next Step, una empresa destinada a la vida activa y sana. A través de sesiones de entrenamiento personalizadas a domicilio, especialmente en estos tiempos pandémicos. También comercializan materiales e insumos para realizar ejercicio físico, tanto como artículos ortopédicos y otros artículos afines. Para más información pueden consultar en las distintas plataformas digitales que aparecen ahí también en nuestra pantalla. Pueden escribir al correo electrónico sebastian.boots@gmail.com o contactarse a través del WhatsApp más 569-818-11227, escribir también al Instagram o seguir ahí a los amigos de Next Step en Instagram @nextstep_fitforwellness, o también escribirles en Facebook en Facebook/nextstepfitforwellness. Así que para todos quieran promover una vida sana y tener entrenamiento personalizado, contáctense con los amigos de Nextstep. Gracias, Caro. Y para ir finalizando el programa ya, obviamente que les voy a pedir que todas opinemos y demos algún pronóstico de los partidos que se vienen, pero les voy a contar cuándo y dónde van a ser. Bueno, sabemos que Chile está en el grupo E con Gran Bretaña, Japón y Canadá, así que el miércoles 21, que va a ser el primer partido, a las 4:30 de la hora, esa es hora local en Sapporo Dome, creo que son como las 3:30 de la mañana de acá de Chile, Gran Bretaña con Chile, ese es el debut. El sábado 24 de julio, también a las 3:30 de la mañana de Chile, en Sapporo Dome también, Canadá con Chile. Y el último partido de esta fase de grupos, el martes 27 de julio, a las 8 de la noche de Japón, que serían las 7 de la mañana de Chile, en el Miyagi Stadium, Japón con Chile. Así que les pregunto inmediatamente cómo creen que va a ser el debut. Empecemos por el debut. Con Gran Bretaña. Empate. Vamos a empatar a uno, ¿no? Vamos, vamos, Chile, hacemos un gol. Sí, pero que haciendo un gol es importante, marcamos la historia también. Dani, en tu caso, ¿te la juegas con un resultado? Mira, mi problema es que soy media mufa, pero. Pero sí, yo concuerdo que hay que tratar de ahí sacar los puntos.
Creo que Gran Bretaña tiene un, o sea, por nombre de jugadora es un equipazo, o sea, ahí hay que ver cómo, no, cómo nos va, digamos, creo que está súper difícil los tres partidos, súper difícil, pero a pesar de lo difícil y que no diga resultado por lo mufa que soy, igual me la juego con que pasemos de ronda. Bien, bien. Sí, yo creo que sí. Ese es el objetivo. Yo quiero aportar unos datitos de Gran Bretaña, que ellas tienen a la entrenadora, que ella fue exjugadora también, si no me equivoco, y es Ege Riis, ¿ya? Es exjugadora y también seleccionada Noruega. Tiene ya casi 52 años, porque está de cumpleaños en julio, por ahí. Y por eso digo casi 52. Pero tiene experiencia. Y bueno, también campeona olímpica en Sydney 2000. Así que sabe de Juegos Olímpicos. Eso como datito. Sí, eso como datito de ella. Bueno, también fue campeona de Eurocopa y del mundo, así que no es menor. Pero ahora está a cargo Pero de la nosotros tenemos selección. a Letelier, campeón de la Libertadores. No. Ahora está con Gran Bretaña, ¿cierto? Y aquí yo quiero mencionar a tres jugadoras que para mí van a ser claves. Y seleccioné tres, a mi criterio, porque creo que pueden ser más. Kim Little, que juega en el Arsenal. Lucy Bronze, que es defensa del Manchester City. Y Francesca Kirby, que juega en el Chelsea. Muy buena delantera. Así que ahí, ojo, ojo. Sí, no, y hay más, pero... pero. Y Todas. me la voy a jugar con un resultado. Yo quiero que Chile por lo Sí, no menos se te olvide, Nikita. Yo a ellas tres, en realidad a Kirby, a Browns, mi tridente es con Nikita Paul. Creo que tiene velocidad, tiene diagonales, es capaz de encarar. Así que ahí No, sí, nuestra es difícil enrayo de quedarse con lateral los. izquierdo improvisada en esa posición. Pero me la juego con un empate a cero. Sí, vamos a estar muy bien en la cobertura y en los tiempos, en los tiempos ahí defensivos. Sí, y con Canadá y Japón Con Canadá sí, con un empate a cero voy, pues sí, muy difícil también va con un meterle algo empate así. a cero. Sí, ahí también tiene jugadoras importantes. Y Sinclair, que tiene como tiene 38 años. Y ha jugado toda la vida en Canadá, va a ser la capitana nuevamente. Máxima goleadora de selecciones entre Sí, hombres y mujeres. tiene ese récord. Así que, uff. Sí, en Canadá también hay más jugadoras. Está Jessie Fleming, que también es bien joven, viene jugando en el medio campo y los partidos amistosos que ha tenido Canadá ha sido figura. Ashley Lawrence. Ah, ella jugaba en el PSG, compañera, ex compañera de Christian Endre. No, sí, tienen bastantes figuras. Y Japón, ahí se me olvidaron los nombres porque. No, pero hay una jugadora que es delantera. Y se llama Tanaka. Sí, Mina Tanaka. Y ella al parecer es la más Para peligrosa. mí la jugadora diferencial de Japón es Mana, Mana Iwabuchi, que juega en la liga inglesa y llegó al Arsenal ahora, la contrató el Arsenal y ella, bueno, ella siempre jugó con la 8, va a jugar con la 10 ahora en los Juegos Olímpicos y es jugadoraza, jugadoraza, el Jugadora. partido contra México fue espectacular, así que ojo con ella también. Y Saki Kumagai también, porque es la que más conocemos, jugadora, bueno, ya no del Lyon, pero multicampeona de Francia, de la Champions. El partido No, sí, con hay Japón yo varias. creo que es más difícil. Sí, pero bueno, desearle el mejor de los éxitos a la selección chilena y pensar también en que todo esta despedida, este impulso como psicológico que han tenido, porque no es menor, o sea, se dan cuenta que las creemos, que las apoyamos, que las están despidiendo en todos lados, entonces también se sienten con esa responsabilidad de ir a hacer un buen papel. Así que esperamos que eso también tenga harta influencia en el rendimiento deportivo.
para que sean muy buenos partidos. Yes. Así que eso, ansiedad, quedan poquitos días, el 21 ya, estamos a 12. Y confiar en que Estados Unidos golee todos sus partidos. Se puede hacer un 12-0 para eliminar a esa mejor tercera de cualquier pronóstico. Yo creo que va a ser Nueva Zelanda, ¿no? O sea, o Australia. La otra vez vi el último partido de Estados Unidos amistoso, que es impresionante la cantidad de partidos amistosos que jugaron, casi que semana por medio. Jugaron con México, ganaron 4-0 parece. Y impresionante, Carly Lloyd, impresionante. O sea, gol, asistencia, y también como 38 años creo que tiene. Y una experiencia, pero te pasaste. Sí. Así que, ¿no? O sea, tú dices que son candidatas serias nuevamente a ganar estos juegos, el oro olímpico. Sí. No, mi favorito sigue siendo Estados Unidos. Por los años, pasan los años. Yo creo que Estados Unidos es, obvio, súper mega candidata, pero voy a hinchar, además de Chile, por supuesto. Sí. Brasil, o sea, que vayan esas dos leyendas, Marta y Formiga, que han tenido dos veces la plata. Creo que si algo les falta lograr ahí, es poder alcanzar el oro que no alcanzaron en Río, poderlo alcanzar hoy. No, y ahora sí que yo creo que son los últimos Juegos Olímpicos de Formiga. Sí. 43 años. Sí. No se puede con 47, con 47, no. Muy claro. Ya, chicas, aprovechamos de despedir el programa, se nos pasó la hora, pero agradecerles por supuesto por la sintonía, por la participación, por tener esta conversación tan amena, y también porque son unas tremendas conocedoras del fútbol femenino, así que es un orgullo poder conversar con ustedes aquí en el programa. Así que muchas gracias a la Dani, gracias a la Caro, y ahí está el espacio para que se puedan despedir también. Gracias por la invitación, en realidad. Siempre es bueno tener estos espacios para difundir el fútbol femenino. Creo que hay varios medios ahí que se están poniendo la camiseta con no los grandes medios claramente, pero sí varios que cubren los partidos y Contragolpe, Revista FUTFEM. Entonces creo que es bueno estos espacios, ir difundiendo, ir mostrando, ir conversando. Yo no me considero una experta ni nada, pero creo que está la posibilidad de ver fútbol internacional también, de ir la próxima temporada, ir viendo las ligas. Son súper temprano el fin de semana por el cambio horario, pero hay harta gente que las ve y las sigue. Uno ve en Twitter, por ejemplo, en redes sociales, que hay harta gente que sigue sobre todo las ligas donde juegan chilenas, así que dejo la invitación también para que se sumen a seguirlas, a ver cómo juegan en el extranjero, a ver otras ligas, y ojalá podamos ver de alguna manera una presión o algo para que los partidos de la Liga Chilena, del Campeonato Chileno, sean en un horario que nos permita disfrutar de todos los partidos y no solamente de algunos. Muy importante. Buen mensaje. Sí, yo agradecer ahí a la Daniel Abrión por animarse a venir a compartir todos sus conocimientos, su experiencia, y la estamos conociendo un poquito más, que transmiten los partidos de Queen, le dicen ahí en Twitter, de Queen, de FUTFEM. Sabe mucho la Dani porque ve los partidos, pues eso es importante para seguir conociendo a las jugadoras y el fútbol internacional, así que agradecida que estuvieras en esta previa de los Juegos Olímpicos con nosotras. Sobre partidos internacionales, paso el dato también que este jueves a las 7:15 se juega la final de la Apertura 2021 en Argentina. Partidazo ahí entre Boca y San Lorenzo, para que vean fútbol femenino, va a estar muy entretenido también, se van a jugar a muerte ambos elencos. 7:15 en Argentina, si no me equivoco, 6:15 sería la hora chilena. Exacto, 6:15, viste, excelente ahí con su dato, 6:15 la chilena, para que sigan el partido, va a estar muy buena esa final. Y bueno,
todas nos ponemos, no, nos faltó decir si vamos a madrugar o nos va, si vamos a pasar de largo para ver a Chile o vamos a levantarnos temprano. Yo creo que el desafío es esos partidos de las 3:30, va a estar difícil, pero lo vamos a estar conversando, comentando y analizando, por supuesto, como siempre acá en Ataque Directo, junto a Dani 9 Contreras. Muchas gracias, Dani, siempre por tu conducción, por la pasión que le colocas a todos los comentarios de fútbol femenino, y al Gonzalo, nuestro director, que hace posible que toda esta plataforma y todo este programa y que nosotros estemos acá sea posible. Así que gracias también a quienes nos ven, nos siguen, nos comparten, y nos vemos el próximo lunes, como siempre. Gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos ve, y gracias, Gonzalo, también, que estás por ahí. Así que así despedimos el programa y los dejamos invitados para el próximo lunes para seguir comentando de fútbol femenino. Eso, que estén bien todos, buenas noches y chau chau. Chao.